y bienvenidos a 100 en de Cine. Esta es la toma 1.61, en la semana que hemos conocido los nominados a los premios Goya. Se entregarán en febrero, pero Álex de la Iglesia, que estrena esta semana La chispa de la vida, estará contento. Salma Hayek como mejor actriz y José Mota como mejor actor revelación han conseguido nominación con su película. Estreno esta semana y también la nueva versión, la versión USA de la primera parte de Millennium. Y un poquito más abajo, Cuba, que se apunta al género zombie con Juan de los Muertos. Podemos convertir este accidente en el negocio de nuestra vida. Estás enganchado a la tele y no la puedes apagar, porque hay un tipo que se muere en directo y quieres verlo. Y si pretende demandarnos, lo tiene todo en su contra. Me van a destrozar el teatro. Quieren hundir mi carrera política. ¿Qué carajo hacemos? Te vas a convertir en una estrella mediática. En cualquier momento, un idiota va a clavarse un hierro en el culo y va a sentarse en rumor en rumor antes que tú. ¡Gilipollas! Me vengaré de los bancos. Sangrándome con las comisiones, engañándome. ¡Hijos de puta! Soltaba 2 kilos. Se le garantizaba la muerte de su marido. Yo no puedo encontrar algo que usted no ha logrado encontrar en 40 años. Eso no lo sabe. Tiene una mente muy aguda para la investigación. Usted estuvo aquí aquel día. Un día terrible, buscando, sin encontrar nada. No encontré el cadáver. ¿Fue algo espontáneo, premeditado? ¿Sabía ella algún secreto de alguien? La última vez que informé de algo sin estar absolutamente seguro, perdí todos mis ahorros. Necesito un ayudante. Tengo a alguien excelente que investigó sus antecedentes. ¿Mis qué? No creerá que íbamos a contratar a cualquiera para algo así. Soy Mikkel Blomqvist. ¿Puedo pasar? Tenemos que hablar. ¿Quién te crees que eres? Vístete y líbrate de tu amiguita. ¿Puedo llamarte Lisbeth? Tenemos que atrapar a un asesino de mujeres. No tengo ni idea de qué relación guardan con la muerte de una chica de 16 años. ¿No necesitas revisar esto? Lo tengo aquí. Lo que le voy a enseñar es mejor verlo con el estómago vacío. ¿Qué haces? Leer tus notas. Están codificadas. Venga. Eso no son americanos, viejo. They are zombies. They are the Juan de los Muertos, matamos a sus seres queridos. ¿En qué puedo servirte? Los disidentes son lentos. Por lo menos eso está a nuestro favor. Y al parecer aguantan mucho el dolor. Me parece que están drogados. On the set of The Darkest Hour in Moscow. Filming in Moscow has been a great challenge, a great adventure. We shot in the middle of Red Square as the sun was going down. It was pretty incredible. Bienvenidos a Moscú. Menudo garito. 1, 2, 3. Eliminare. Scusate. Nunca habíamos visto nada igual. Resulta imposible establecer contacto visual. Moscow really does play a character in the film. It's completely unique. There's no other city in the world that looks like it. No ha sido solo Moscú, Nueva York, Londres, París, Tokio. Todas han informado sobre invasores invisibles. Han venido con un plan. The aliens, when they attack people, they shred them. They destroy our particles. That's what they feed off of. Ellos pueden vernos, pero nosotros a ellos no. There's this kind of like horror element of where are these aliens? ¡Va cubierto! Vimos cómo iluminó ese coche de la poli. La electricidad les delata. They start to learn more and more about the aliens as they go along. ¿Qué es lo que quieren? Energía, electricidad. Oh, Dios mío.
And they eventually employ these light bulbs as these alarm signals for the aliens coming. Vamos, vamos, vamos! And they have put together this microwave gun, and it ends up disabling aliens' shield. Mátalo! Sean knows that he's got to take risks if he wants to keep surviving. Ya es hora de contraatacar. There is this kind of incredible tension. How do they get out of Moscow? This film will offer a ton of bullets and explosions, and it's going to feel like an adventure in a very foreign place. El ladrón entró a robar en esta casa. Pero dentro ya había alguien peor. Está aquí. Puedes salvarlos. Yo estuve aquí. ¿En Alemania? No, es Francia, en el sureste. ¿Sale usted la foto? Sí, soy el que está al lado de la chica. ¿Eres su mujer? No. Se llamaba Emilia. El ser el hombre que inventó el pijo aparte me parece maravilloso. Pero Antonio siempre tuvo un gran gusto, mucho gusto, ¿no? Y Antonio nació para ser museístico. Destacaría su incuestionable fidelidad a unas ideas progresistas de izquierda, no sé calificarlo de otra manera, que son las de siempre. Cerramos el episodio con un tráiler, como es habitual, en esta ocasión la película que está triunfando en Francia, Intocable, que ya pasó por el Festival de San Sebastián con muy buena acogida y llegará a las pantallas españolas el mes de marzo. Nosotros nos vemos en la próxima toma. Vengo a por los papeles para cobrar. Pase. El paro. ¿Cómo lleva lo de ser un mantenido? ¿No le molesta vivir a costa de los demás? A mí no, ¿y a usted? Diga, ¿y se vería capaz de trabajar? Tiene usted mucha coña. Tanta que hasta podría contratarle un mes a prueba. No aguantará ni dos semanas. No me fastidies, no. ¿Ya ha terminado de jugar, eh? Es verdad que no siente nada. ¿Le traigo la faldita? Esas son medias de contención. Si no me las pongo, puedo desmayarme. Me niego a ponérselas. Lo hago por usted. Es mejor desmayarse. Alguna vez hay que... decir no, no se las pondré. Yo me planto. ¿Qué? ¿Qué tal así? Que aproveche. ¿Qué haces? ¿Quién es ese tipo? Nos tienes muy preocupados. No deberías dejar entrar en tu casa a cualquiera. Sobre todo en tu estado. Dime, ¿no tienes ganas de largarte? Quiere pirarse, ¿no? ¿A dónde vamos? A respirar un poco. Ya estará aquí. 100 euros a que les doy esquinazo. Hecho.